que hace chiflar enfurecido al viento, dándole el anca a la garra. Audiencia de Rural, amigos del hipismo, compañeros de misión, Uruguay del caballo, cono sur americano, hermanos, orientales por el mundo, tengan ustedes muy buenos días. El gustazo, el placer, la satisfacción de cada domingo de encontrarnos con la audiencia mayoritaria del hipismo nacional. Hoy, desde este Sarandí del Chí, centro hípico del país, con una nutrida tropilla, con una temperatura que no es la ideal para esta competencia, con una mañana de temperatura alta, con mucha humedad, un día pesado, tormentoso, con una luna que mira allá de costado como diciendo y preveniendo: tienen que tener cuidado porque hoy yo soy un rival más, y ese es su majestad del tiempo, con tres o cuatro caballos interesantes, sin el gran nombre de ese que deslumbra, sin el gran favorito rabioso, ese que tiene cada aficionado, donde hay que mirar, donde hay que barajar y dar de nuevo, donde hay tres o cuatro de esos que están posados en el segundo escalón, caso del Flaco, de la Moni, de Pardo GG, de esos que están con unas ganas bárbaras de subirse al primer escalón, con varios caballos más interesantes. Una mañana de tropilla numerosa, pero con unos cuantos para mirar. Mañana de donde las camperas se quedaron, donde ya aparece la luminosidad de la primavera, donde las casacas de las distintas instituciones que están acompañando al Club Nacional de Fútbol están desde la largada, desde esta penumbra, desde esta aurora que comienza a teñirse de naranja. Se fue la tropilla, se fue una caravana muy numerosa, no, dice Augusto, tierra o humo, no, tierra no, 180 milímetros han llovido acá en la ciudad del Chí. El humo de algún gasolero que salió medio frío todavía, y empezó a andar la tropilla con mucha tranquilidad, con el muñequito Álvarez que se quedó en el fondo porque tiene un caballo que es un pichón de tigre, lo trajeron agarrado uno de cada lado para alargarlo cuando la tropilla ya se iba, cuando el agua que está fuera de los montes, cuando las lagunetas que hacía tanto tiempo se habían perdido, hoy han aparecido y nos están dando los buenos días. Por eso nosotros, desde el centro hípico del país, desde este Sarandí del Chí, hoy el Club Nacional de Fútbol pone en marcha la 36ª edición del Éxodo del Pueblo Oriental, que está en la ruta y que está en Rural. Por eso, amigos oyentes, si usted está de acuerdo y nos acompaña, nosotros, a partir de este momento, comenzamos a galopar desde lejos para estar más cerca suyo. Nelsito Pereira, buenos días. El gusto del reencuentro. Oriental, se termina la bailanta y se carga de ansiedad. Se escuchan ecos del baile mientras otros amargueando, con las garras bajo el brazo, jinetes van preparando. Con mucha tranquilidad, respetando tal vez y consciente todo y cada uno de los participantes, que hay que tener muchísimo cuidado con su majestad del tiempo. Ya hace una semana que las cosas no son normales para el raí espectacular, lo que es la forma del tiempo para lo que necesitaba el campo, la ganadería, la agricultura, todo eso. Pero para el raí no es lo ideal. Ya sabemos lo que pasó en San Bautista y lo que pasó en Santa Clara el domingo pasado. Hoy hay que poner barbas en remojo, y entonces con esa cautela, con esa tranquilidad comenzó a andar la tropilla en esta larga fila de coches, doble fila de coches que van acompañando, que van escoltando, que le van poniendo luz artificial porque el natural de la mañana todavía no ha aparecido. Con el público que va apareciendo de un lado y otro, comienza a andar la caravana del Éxodo del Pueblo Oriental. Rubén Duarte con Augusto Fleita, con Cachito Rodríguez en lo que es la conducción de esta unidad móvil en la cual estamos viajando. También tenemos la otra unidad móvil rural con Fernando Romero el volante y con Richard González en los relatos. Muy buenos días, Hugo. La verdad que un placer, una alegría reencontrarnos nuevamente con usted, y nada más y nada menos que desde acá, desde Sarandí y del Chí. Cuando el año pasado nosotros teníamos nuestra primera participación en lo que es los relatos y nos encontrábamos con usted. Hoy nuevamente Sarandí del Chí nos convoca junto y bueno, será un placer trabajar durante toda la mañana. Estamos con los que están primero, Nelson Pereira. Primero
Bioco Agrocentro, gente joven al servicio de un nuevo agro. Que salieron apuraditos, que se vinieron de galope tendido. ¿Quién apareció? Por el lado de derecho se vino trabajando el número 23, que lo es el mago con José Mila, de la Sociedad Criolla 233, y pegadito a las patas de él vino lo que es la presencia de la tordilla número 8. Mira la Moni con Valeria Martínez del Cruz Sarandí. Esos son los que están trabajando por el lado derecho. Apareció de galope tendido el número 5, que lo es el Reneo con Marcelo Rivera, el de la Asociación Rural de Zapicán, un caballo con muchísimo estado. A las patas de él, ¿quién apareció? Vino la Yoqueta. Ahí está uno de los favoritos, el Don Flaco, de boca abierta con las orejitas paradas. Aparece María Victoria Batista, el representante del Club Nacional. Son los dos que se posaron en la punta ahora, Nelson. Se sumó otro a las posiciones de vanguardia. Se vino desde atrás hacia adelante y trabajando por el lado derecho. Otro de los grandes favoritos apareció, lo que es la camiseta del Centro Social Democrático de Villa del Carmen. Apareció Luis León con este pardo GG, que lo que había sido en Cerro Chato yo no tuve la oportunidad de verlo. Hoy lo veo por primera vez. Luce en forma impecable, caballo con un estado impresionante. El caballo que viene de los pagos de Flores, pero lo corre ese jinete que se ha creado y ha nacido prácticamente, ha estado siempre en el Carmen. Ahí se formó entonces un grupito. Están trabajando tres adelante y 20 o 30 metros están los otros dos que recién se los nombré. Vengo de la tierra aquella, de olimares y yerbales, donde sangres orientales dejaron profunda huella. Me pregunto qué hay en ella, que siempre luce serena y que sonriendo a las penas por históricos senderos desatan los guitarreros los versos del Rubio Lena. Bien, compañeros, continuamos cuando se empezaron a venir los de atrás y los tres punteros ahí se divorciaron un poquito, 20 o 30 metros entre ellos. ¿Quién tiene la iniciativa? Ahí aparece trabajando por el lado izquierdo de la carretera en forma solitaria. Se fue ese caballo con mucho estado, que lo es el número 5, el Reneo con Marcelo Olivera. Por el lado derecho, ahí al segundo lugar, de boca abierta, con las orejitas paradas, ahí aparece uno de los favoritos de la carrera. Es para la Yoqueta, ahí está Victoria Batista trabajando con ese Don Flaco, y ahora vino la manga y el caballo se enojó. Apenas le pudieron mojar un poquito la boca, el caballo anda en alta con la cabeza allá arriba, galopando en buena forma. Ahí están trabajando los dos punteros, se cortaron 20 o 30 metros con el resto que ya se los cuento. En el tercer lugar, trabajando en forma solitaria, como le decía, 20 o 30 metros de los dos punteros, lo hace el caballo de Carmen. Ahí está el pardo GG con Luis León, con una concentración imponente, su jinete. El caballo que luce con un estado realmente para mirarlo, para la foto, quizás demasiado lindo para una prueba en carretera. Ahí va galopando en forma solitaria, se colocó en el medio con el grupito que persigue el caballo del Carmen. Miro hacia atrás, ¿quién aparece? Ahí está trabajando el número 2, ahí vino, enganchado en el freno. ¿Quién apareció? Caprichoso con Javier Martínez. La gente del Nacional son los que están trabajando en el cuarto lugar. Por el otro lado aparece el número 33, que lo es la chamarrita con Renzo Pereira del Club Nacional de Fútbol. Ya
sabíamos que había calor, hay un aire caliente que corre esta mañana por la Ruta 6 cuando uno sale de Sarandí y el G hacia el norte. La gran incógnita estaba cómo está la ruta. Está espectacular para los caballos porque ha llovido mucho, porque se ablandó. Eso sí, acá no quieren que se ande en auto. No igual que en junio, dan ganas de bajarse e ir a caballo. Para ir por el medio tiene pozos, zanjas y cortadas de todos los tipos y colores, y vamos saltando continuamente dentro del móvil. Pero para los caballos, que es en definitiva lo que realmente importa, está en muy buena forma. Hay momentos hasta en que está pesada la arena, pero está suave, las piedras han salido para afuera, los pozos son solamente para los vehículos. No es de locura el ritmo, sin embargo, hay varios que salieron un poquito más alto de lo que se va marchando, de lo que se pensaba que se iba a marchar. Porque reitero una y otra vez, no nos vamos a cansar de decirlo esta mañana, el clima es totalmente negativo. Cuando mi redomo sencillo me siento más oriental, echando sombrero atrás, arreglo poncho y cuchillo, monto y salgo en trotecito, chiflando como si nada, y el perro más adelante levanta teros a la pasada, y el perro más adelante levanta teros a la pasada. Una niebla cubre el monte y el negrece su perfil, y el sol va apareciendo como un manso candil, y el sol va apareciendo como un manso candil. Bien, gracias Richa, le decimos que nos venimos adelantando en el camino, nos vamos encontrando con un grupo donde hay varios de los preferidos, establecimiento Las Marías, que está a la derecha de la ruta para lo que son los vaquianos del pago. Este grupo, donde estaba trabajando en el fondo del mismo el número 27, que se trata de Bufanda, la tostada de Fabio Dacuna del Club Concordia, donde está trabajando un poquito más adelante un caballazo, el número 1 Black Shah, el de Pablo Gijena de la Asociación Rural de San Picano, un pura sangre que mete miedo en el cuerpo. Está trabajando por ahí también el número 8, que se trata de la tordilla Moni con Valeria Martínez, luciendo los colores del Club Sarandí de Chi. Está el 33 en el mismo grupo, la chamarrita, la de Renzo Pereira, Club Nacional de Fútbol de Sarandí de Chi. Por allí veo el 2, que es caprichoso, el de Javier Martínez, también de la institución que organiza, llevando ese grupo que les contaba. Está trabajando Brujo Negro, el grandote de Juan Luis Álvarez, el del Club Peñarol Junior. Está también allí un poquitito, qué caballazo ese de los muñecos, Dios nos libre, un poquitito más adelante, allí aparece la presencia del Flaco con María Victoria Batista, ruta desierta ya a la distancia, pa, 1500 metros por lo menos, mojón 224 para este grupo. Richard, usted me va a decir ahora dónde están ustedes, porque me va faltando la presencia del número 7, que estar colgado en el medio, Pardo GG, el de Luisito León, el del Centro Recreativo Democrático de Villa Carmen, caballo que entrena en Flores. Vamos a ver si lo buscamos, es difícil circular, están los caballos por un lado y por el otro, allá en el bajo tiene que estar el Pardo GG. Entonces ese caballo que se adelantó de este grupo, allá va, me dice Rubén, ahí está, 700 metros delante de este grupo y 800, 900 metros detrás del punto. En el segundo lugar trabaja Pardo GG. Y lo que usted me preguntaba, si se pusieron nerviosos o no, este grupo viene tranquilo, se miran de reojo nomás. El que está un poquito más nervioso es el muñequito Álvarez, con un caballo que es querendón, que se quiere ir hacia adelante, pero hay tranquilidad en este grupo que persigue, amigos oyentes de Rural. Compañero, kilómetro 226 para el que está primero como Agrocentro Gente Joven al servicio de un nuevo agro. A salir y les dije que no a un puñado de amigos, pues quiero darme el placer de quedarme, mujer, esta noche contigo,
pues quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche contigo. Mis amigos pensarán que cambiado que está, ya no sale como antes. La cosa no he de pensar, solo quiero pagar a ese amor tan constante. La cosa no he de pensar, solo quiero pagar a ese amor tan constante. Cuántas barras lindas, cuántos amigos, pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. Desparramos va siendo bastante grande cuando les volvemos a reiterar que el puntero es el número 5, Reneo, el de Marcelo Olivera. Después en el segundo lugar está trabajando Pardo GG con Luis León del Centro Recreativo Democrático de Villa Carmen. Después hay un grupo numeroso, ahí donde está trabajando el Flaco con Victoria Batista. También en ese grupito de los 230 está trabajando el número 13, Adriática, con Martín Almenar. También lo hace ahí el número 14, que lo es la Rafaela, con Joselito Mor. Está en ese grupito el número 1, el Blackjack, con Pablo Gijena, y el número 27, que lo es la Bufanda, con Fabio Lacuna. Lo hace el número 26, que lo es Mujinga Gaucho, con Martín Medina. 4 minutos 15 segundos. También trabajando de forma solitaria para el número 21, que lo es Milagro, con Dalino Echeverry. A 5 minutos está trabajando el número 12, que lo es Mentirita, con Carmela Pereira. También lo hace ahí el número 32, que lo es Somos Chicos, con Florencia Triste. Está también en ese terceto el número 16, que lo es Mi Chinito, con Yanira Abelenda. Todo eso trabajando a 5 minutos de diferencia. Solo en mi chacra pienso, ¿qué será de nuestra casa cuando ya no estemos pisando este sendero? Solo en mi chacra pienso, si cada vez hay menos lugar donde prenderse a trabajar y de a poco irse haciendo. Desterramos al indio e hicimos alambrao, y algunos se preguntan si pueden tener más. No me interesa el bronce, yo quiero ser leal al hombre que me ha dicho que ame a la libertad. Tampoco el temporal, le temo al duro invierno que ha hecho la realidad. La historia se repite, no hay más vueltas para dar, pero mil voces hablan de nuestra libertad. A 8
8 minutos 30 trabajando en forma solitaria. Lo hace la mala suerte con Andrés de Marco representando al Club Social La Paloma a 8:30, dije. Neo, el de Marcelo Olivera Colores de la Asociación Rural de Zapicán ha sido el que ha venido manejando los hilos. Galopa manso, tranquilo, por la derecha de la ruta. Tiene una ventaja importante, 500 metros detrás de él trabaja Pardo GG, el de Luis León del Centro Recreativo Democrático de Villa Carmen, y después hay un grupo numeroso, pero está a más de 1500 metros de este caballo que es el que está primero en la ruta. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos, voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago. Solo por la calle de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de heridas. Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado, y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo. Tierra amada, de contarte lo mucho que te he añorado. Yo aprendí la melodía del viento contra el cañal, de chajás en los bañados y grillo en el pastizal, del monte cuando amanece con trinos al aclarar, en el grito de los teros y el relincho de un bagual. Hay melodía en todas partes, si el alma sabe escuchar, dele rienda al sentimiento y ahí no más nada encontrar. Me conformo siendo mirlo, sin envidiarle al zorzal, y le canto a mis paisanos por darme el gusto no más. Y les canto a mis paisanos por darme el gusto no más. Me ha pegado al canto, la guitarra, el acordeón, y con mis versos defiendo mi patria y la tradición. Sé lucirme en un bailongo y aunque no soy el mejor, sé de ahí que voy ligero, cuidado con el pisotón. Hay melodía en todas partes, si el alma sabe escuchar, dele rienda al sentimiento y ahí no más la va a encontrar. Me conformo siendo mirlo, sin envidiarle al zorzal, y le canto a mis paisanos por darme el gusto no más. Y le canto a mis paisanos por darme el gusto no más. Aprendí la tonada a los silbos del tropel, al tintinear de rodajas y cencerros madrineros. Milonga te viene un gaucho ajeitando un redomón, colonfiando un cuero crudo a punta de filo de facón. Hay melodía en todas partes, si el alma sabe escuchar, dele rienda al sentimiento y ahí no más la va a encontrar. Me conformo siendo mirlo, sin envidiarle al zorzal, y le canto a mis paisanos por darme el gusto no más. Y le canto a mis paisanos por darme el gusto no más.
último retornar a 9 minutos 40, como les contaba, era para el número 22, que lo era Soy el Bebé. De esa forma, los 33 que tuvieron hoy en el punto de largada, los 33 vaquitos estuvieron retornando. Sin duda que el desparramo es grandísimo, pero realmente muy importante al ritmo que le impuso el reneo, el de Marcelo Olivera, que ya va rumbo a Sarandí y de allí. Y aquí venimos nosotros trabajando desde atrás hacia adelante para ir a buscar los punteros, pero no es fácil, realmente la caravana es importante por un momento. La ruta está bastante picada y por momento don Romero que se pone a rezongar, y entonces despacito, despacito nosotros nos vamos a ir ahí a cubrirle las espaldas para lo que va a ser ya cerca de Sarandí de Gí, lo que nos espera, el campo de neutralización. Nos había salido moderado galopando a 27 más o menos cuando todos los punteros, los favoritos se habían agrupado, quedaron medio juntos, apareció este reneo, el de Marcelo Olivera, el de la Asociación Rural de Zapicán, un caballo que galopa sereno por abajo, escondido, que no muestra mucho, y fue sacando ventajas importantes para estar 1.500 metros detrás del grupo de los favoritos, en un promedio que ha ido en ascenso y que parece alto, Augusto Fleita. Los números dicen que se va rápido, sin embargo uno lo mira al puntero, que en este momento viene a 27 de camioneta, un caballo puro, que tiene un antecedente interesante, con la monta de Pablo Gijena, fue la sorpresa un día en una competencia de José Pedro Varela, caballo puro, con medio, galopa cantidad, no lo vimos hoy cuando iba muy rápido, ahora viene más lento, caballo que busca el freno hacia abajo, elegante, caballo bien completito, que no es muy improvisado haciendo la punta. Pensamos que va rápido, sí, porque hay calor, porque ahora el viento está ahí atrás, hay un viento importante, no es una brisita, es viento lo que hay esta mañana en Sarandí, pero hace calor. La pista, les he dicho que no se puede andar en auto, pero que para andar a caballo está divina. El puntero tiene la punta, no está descabellado decir que también tiene el dominio de la carrera, ha hecho y ha manejado los promedios y los números a su antojo, ha apurado, ha disminuido, lo ha graduado siempre hoy Marcelo Olivera, y creo que viene jugando una buena carta esta mañana cuando está en el primer lugar, el que está primero. Segundo lugar aparece el número 7, que es el Pardo Jeje, el caballo de León, el del Centro Recreativo Democrático del Carmen, creo que es de Flores este caballo. Fue la sorpresa en Cerro Chato, mucho más refinado, mucho más espigado, mucho más deportivo esta mañana. Es un caballo totalmente diferente a lo que vimos el otro día en la competencia del Cerro Chato. Allí fue corrido de menos a más e hizo una muy buena carrera que hoy lo pone como favorito. Allí, detrás suyo, viaja la Adriática, la de Almenar. Hace mucho tiempo que el jinete conocido por ser el de la Jalisca no aparecía en la ruta, creo que es la primera vez, quizás la segunda, que aparece después de haber corrido la cruza árabe, aquella que se vendió para el desierto. No digo que tiene tiempo de entrenamiento, viene ahí, pegó un salto, estaba lejos y descontó bastante. Detrás suyo, el número 33, la chamarrita, la de Renzo Pereira del Club Nacional, otro de los que da para mirarlo, anda gente vaquiana en la vuelta, es de los que no tiene nombre, pero hoy puede aparecer. Ese grupo en el que van muchos competidores también aparece el número 2, el caprichoso, el caballo de Guajita Martínez, un caballo bien galopador, un caballo que se prende bien. Guajita supo de momento sumamente exitoso, el que anduvo no se debería de olvidar, hace tiempo que insisten con este caballo, intentarán que hoy despierte. Detrás del caballo de Guajita aparece el número 3, el Don Raco, el de Victoria Batista, ganó el Raí de Damas, antes había ganado algún pirata, anduvo por el enduro también intentando subirse al avión, es un caballo probado, un caballo ganador, no llena el ojo cuando uno lo mira galopar. ¿Será que los peones agatan y alzan un rancho? ¿Qué será que...? En ese grupo también anda el número 14, que lo es Rafael, la de José Lito Mor, que es de los más colados, de los que tiene menos antecedentes para estar ahí en ese grupo numeroso que va en lo más ardiente de la carrera. Detrás del de José Lito Mor aparece número 33, ya lo habíamos dado, tenemos un número colado ahí. El número 1 también aparece, que es el Black Jack, otro puro, el de Pablo Gijena, que se bajó del reneo y que subió el Black Jack, un gallo puro, no le conocemos antecedentes, galopa cantidad, bien alineado, es de los caballos lindos de esta mañana. Don Santos, que
que los que siembren cosechen. ¿Qué le parece, don Santo? Que los que siembren cosechen. ¿Qué le parece, don Santo? También está en ese grupo el número 27, Bufanda, el del Fabio da Cunha. Caballo lindo, galopador, todo el equipamiento que pone el Fabio da Cunha, una campera que embolsa muchísimo viento, le va haciendo de freno esa enorme campera que va embolsando el viento que lleva el jinete de Valle Ordóñez. También aparece por allí Lamoni, que para nosotros es el tercero en discordia de los que tiene antecedentes. Ha venido de menos a más, hace esta mañana su tercera competencia, cuestión llamativa. Valeria Martínez va en las riendas, una muchacha es la que maneja la camioneta de los acompañantes, otra señora es la que va en el costado. Está claro quiénes mandan ahí. No era de los que nos llenó el ojo cuando lo vimos en ese grupo, pero como quien no quiere la cosa de venir en el grupo en un galope largo de rienda suelta, cuando lo miramos de atrás no nos llenó el ojo, vino hacia adelante y se acomodó en la carrera buscando la posición que más le interesa a su barra. Es el Don Flaco, el de Victoria Batista, el ganador del Rey de Damas, que sin llenar el ojo se tendió y apareció a las patas del Pardo GG. Número 5, Reneo, el de Marcelo Olivera, engañoso el caballo, muestra poco, parece que va lento, pero sin embargo rinde una barbaridad, manso, tranquilo, sereno, galopa por abajo, rinde muchísimo. El caballo de la Asociación Rural de Zapicán trabaja otro de los preferidos Pardo GG con Luis el León, el caballo que corre con colores del Carmen, pero que entrena en Flores, caballo de destacadísima actuación en Cerro Chato, corre de acuerdo a su nombre, manso, tranquilo, sereno, también es muy concentrado. Luisito León lo lleva por la derecha de la ruta, dije, está 1.32 del puntero, y le cuento que en 1:55 está el grupo de los favoritos, o los que vienen ahí metidos en el rincón de los ganadores, donde lo viene trayendo Victoria Batista, donde está trabajando también Black Jack, el de Pablo Gijena, donde viene metido en ese grupo el número 14, que es José Lumor, con Rafaela la Tostada, que anduvo volando en el último tramo, donde está también allí trabajando el número 27, que es Bufanda, la de Fabio da Cunha, la Tostada, donde está también trabajando el número 2, Caprichoso, el de Javier Martínez, donde también anda otro más, se lo digo después de Nelson. Sí, señor. Lo escucho. Cuento, compañeros, que hubo cambio en lo que es las posiciones del grupo que persigue. Vino gente bien montada de atrás, entonces se cambió un poco con el grupito que está persiguiendo. Los que están atrás del caballo del Carmen, se formó un cuarteto. Les cuento, audiencia, que lo maneja el número 3, que lo es el Don Flaco, con María Victoria Batista. A la pata del de María Victoria está trabajando el número 13, que lo es Adriática, con Martín Almenar. A la pata del de Almenar aparece el número 2, el Caprichoso, con Javier Martínez, un caballo con mucha clase, que no le gusta galopar en baja, entonces se acomoda hacia un lado y hacia el otro. Un caballo parece que de corto, y entonces su jinete trata de controlarlo para ir ahí, pero el caballo se le escurre entre las piernas, un caballo que falta un poco de estado, con poco lomo. Y a las patas de él está la Tordilla, la Moni, con Valeria Martínez, y de esa forma forman el cuarteto que persigue Vasco. Bien, amigo, les cuento que apuró un poco el paso el puntero, ahí lo deja andar Marcelo Olivera, el René, un caballo que tiene una facilidad bárbara para andar, que hay que mirarlo serio este caballo, y aquí se viene adelantando a lo que es buscando Sarandí de Chifre, final de esta primera etapa sobre 55 kilómetros, compañeros, en la otra unidad móvil. Compañeros trabajando desde el móvil de Agroveterinaria Encina, que siempre va a más. Les cuento que detrás de los dos punteros que los compañeros ya le nombraron, está trabajando ese cuarteto que lo maneja la yoqueta María Victoria Batista. Ahí aparece el Don Flaco, que es el que cincha el grupo, todos galopando por el lado derecho de lo que es la carretera. ¿Quién se vino a las patas del de Victoria? Aparece el Guasquita Martínez con el Caprichoso, el del Club Nacional, que por momentos se acerena un poco al caballo. A las patas de él trabaja ahí la otra choqueta. Ahí aparece la Tordilla, la Mona,
Ramón y con Valeria Martínez, con un estado imponente realmente. La Zorrilla trabajando en el tercer lugar de este cuarteto. Al cuarto lugar, ¿quién está trabajando ahí? El número 13, gracias Chinga, que lo es Adriática, la de Martín Almenar, también galopando tranquilamente. Una tostadita de mediana chica que galopa en buena forma. ¿Quién se vino desde atrás hacia adelante? Aparece el número 33, que lo es la chamarrita con Renzo Pereira. Así están las cosas, y ahora se sumó. Entonces son 5 los que persiguen. El repecho de la OCE, mucha gente que está detenida a la vera del camino. Detrás hay una tormenta que se viene oscureciendo el horizonte, bastante importante, mucho público acompañando, y el zaino manso, tranquilo, jugando, como despreocupado, totalmente ajeno a lo que son las exigencias de la competencia, ha venido manejando los hilos de esta primera etapa. Se descuelga en la pendiente, ya está Sarandí de Chía, ya hay una tormenta muy importante, a lo mejor en la segunda etapa tenemos lluvia. Acá lo pusieron al trote, lo va a bajar por abajo Marcelo Olivera, busca lugares, feo, lo trae por la derecha de la ruta, lo puso al trote, orejas paradas, el caballo mirando como para asustarse, manso, serenamente. Augusto, llama la atención lo de este caballo, los números que ha venido haciendo y con la tranquilidad. Si lo miran así al pasar, nadie se puede imaginar lo que anda este caballo. Caballo parejero, un caballo cómodo ir encima de él, un caballo que anda en todos los cambios, un caballo que va donde el jinete quiere. Yo recuerdo esa actuación suya en Varela como muy interesante. No quiere decir que sea una fija hoy, pero creo que ha movido bien sus piezas, que el promedio ha sido elevado para el día que tenemos, sí señor, ha sido elevado, ha arriesgado, lo ha corrido al límite, pero esta es una etapa corta, son 55 kilómetros. Veremos si la segunda no le queda larga. El resto lo mira desde atrás, le han dado esa ventajita. Él se ha manejado toda la mañana adelante en un caballo que va como un autito, con un cambio, donde quieran que esté, donde su jinete quiera ponerlo, allí va el zaino con unos zapatitos blancos en cada pata. Realmente un caballo interesante, lo contaban pocos y ha gustado a todos esta mañana aquí en la punta de Sarandí. Es el que está primero, Nelson. Nos vamos circunvalando Sarandí de allí, las calles de Balastro nos van llevando bien cerquita del monte, allí a las costas del arroyo Malvajar, con cunetas crecidas, con agua en los campos que hacía tanto tiempo que no se veía, con el verde que viene luchando desesperadamente por colmarle la expectativa a esas vacas de ojos hundidos y de panza caída, y a esos caballos peludos que muestran que hace mucho tiempo que no saborean el jugosito verde que está apareciendo en una mañana de cielo gris, de cielo tormentoso. Entonces allá nos vamos aproximando al campo de neutralización, miramos hacia atrás y está muy cerquita el Pardo Jeje, son 25, 30 metros que el Pardo Jeje se le va a poner prácticamente para llegar junto a la presencia de Marcelo Olivero con el Reneo, el de la Asociación Rural de Zapicán. Más atrás, allá trabaja la presencia de Valeria Martínez y nos entrega el presidente de la institución esto que leemos textualmente, y dice: desde la primera edición del Éxodo del Pueblo Oriental estuvo siempre junto a la institución como colaborador en un lugar neurálgico de la organización, como es los números de la misma. Desde el 2004 integra la Comisión Fiscal y hoy es el presidente de ese órgano. Por su continua compañía y solidaridad, en reconocimiento a su prolongada trayectoria, esta primera etapa lleva el nombre de José Luis Tauré. Y ahí nos vamos aproximando hacia la proximidad de lo que es el estadio Juan Ramón Carrasco. Apareció público de todos lados, linda panorámica esta que tenemos por calle de Balastro. Nos vamos a ir dando las vueltas, otra de las innovaciones que ha hecho Sarandí de Chile, las hizo el Club Sarandí, la está haciendo también el Club Nacional, y allá se vienen los punteros. Está Reneo, está la casaca de celeste de hombros azules de la Asociación Rural de Zapicán, y un poquito más atrás, a 20, 50, ahí está, muy cerquita, allí está la azulgrana del Recreativo Democrático de Villa Carmen, y un poquitito más atrás está todo el grupo.
todo el grupo que lo viene trayendo la tordilla, número 8, la Moni con Valeria Martínez. Muchísimo público salió a las calles, el mate y el termo, el compañero de siempre está ahí también para quedarse en el suelo cuando lleguen los aplausos, cuando suenen los aplausos al pasar de la tropilla. Acá nos vamos por estas calles de Balastro, sigue apareciendo público por un lado y por el otro, se tranquilizó el grupo de adelante. Mirá, ya está el negro Labrea mirando lejos, por allá lo veía el zorrillo González y por allá lo veíamos hoy a Martín Colina y a toda la barra de la bomba que andan acompañando a otros caballos por ahí. Parece que hace tanto tiempo que explotó la bomba y fue poquito, todavía se siente el olor a pólvora de lo que hizo la Zaina Extraordinaria ganando dos copas de oro. Bueno, y ahí andaba toda la barra, el negro Labrea por un lado, opa, allí Federica Cabrera, que también con la casaca del Club Sarandí ha conseguido cosas muy importantes, y muchos acompañantes que vinieron desde varias partes del país para acompañar al Club Nacional de Fútbol en esta 36ª edición del Éxodo del Pueblo Oriental que organiza el Club Nacional de Fútbol y que es un auspicio, Nelson Pereira. Está milonga cuando viene de entrasol y sin permiso ya se quiere acomodar. Va rezongando entre la prima y la bordona y se acomoda como que se va a quedar. Va rezongando entre la prima y la bordona y se acomoda como que se va a quedar. Nació solita ya en medio de la madrugada, es para ustedes y entre ustedes va a quedar. No dejen nunca de cantar esta milonga, el villancillo ve que es fácil de tocar. No dejen nunca de cantar esta milonga, el villancillo ve que es fácil de tocar. Los guitarreros la aprendieron enseguida, pues tiene un ritmo medio cumba para bailar. La paisanada ya le quiebra la cadera y aquí el bipago la aprendieron a chiflar. La paisanada ya le quiebra la cadera y aquí el bipago la aprendieron a chiflar. Si la encontraran dormidita en un boliche, no la despierten porque se les va a volcar. Dígale solo que la espero por mi rancho, que es de nosotros y aquí tiene su lugar. Dígale solo que la espero por mi rancho, que es de nosotros y aquí tiene su lugar. Esta milonga es de entradora y tengo miedo que algún día de esto me la vengan a robar. Que algún paisano se le enriede en la acordeona y anda a saber a dónde diablos va a parar. Que algún paisano se le enriede en la acordeona y anda a saber a dónde diablos va a parar. Enfurecido al viento, dándole el anca a la garuga. Richard nos decía el top. Se fue la segunda etapa. Pasó una neutralización llena de expectativa. El puntero sale bajito. El favorito no larga. Hay varios fuera de carrera. Los que descuidaron que el tiempo estaba malo y corrieron sin el entrenamiento necesario a una velocidad un poco más alta. Como siempre, no se los voy a contar yo. Se los va a contar el Vasco Perugorría. El número uno. Nos vamos. Salimos de la planta urbana de Sarandí lentamente para completar 35 kilómetros que, al decir del Vasco, no se pitan en chala. Bien, compañeros, en marcha la segunda etapa de la 36ª edición del Éxodo del Pueblo Oriental organizado por el Club Nacional de Fútbol de Sarandí de Chí, con un sol que cae a pleno que se hace sentir cuando los buzos, las camperas y los sacos quedaron guardados vaya a saber a dónde, cuando apareció un día que no es de esta época, cuando el solcito se hace sentir, cuando algunos nubarrones, presagio de humedad y de esas lluvias tan bienvenidas que han habido en las últimas horas, nosotros nos vamos alejando del campo de neutralización con mucha sorpresa. Un tropillón que se puso
a marchar, a andar cuando eran las 7 de la mañana y caían la cuadriculada. Unos cuantos llegaron al campo de neutralización, pero pocos fueron los que están habilitados para recorrer estos duros, durísimos, interminables 35 kilómetros de la segunda etapa. Con tres de los cuatro, mejor dicho, dos de los tres preferidos, porque se quedó el favorito, se quedó allí en el campo de neutralización Bardo Jeje de Luis León, pasado de pulso. Pero están los otros invitados de lujo, está el Flaco, está la Moni y apareció un colado, que no es tan colado, pero que la gente se había olvidado de él, que es Reneo, el que ha manejado hasta el momento la carrera gusto y gana y con mucha personalidad. ¿Qué irá a pasar en esta segunda etapa? Son 35 kilómetros duros. El clima, amigos oyentes, no ayuda, pero la expectativa es grande, el entusiasmo de la gente, muchísimo público que está acompañando al Club Nacional de Fútbol pone grandes signos de interrogación. Los kilómetros y las patas de los caballos se los irán diciendo. Por eso, amigos oyentes, comenzamos este segundo tramo galopando desde lejos para estar más cerca de ustedes. Con ese gateado viejo que siempre está en la soga, que está de boca abierta, que cada domingo hace repiquetear su casco y que se va de norte a sur, de este a oeste, recorriendo el territorio nacional en la sonda de rural y en la guitarra y en el canto de los orilleros. Y ahí se va la tropilla y ahí delante de nuestra unidad móvil trabaja Eduardo Echeverri con Milagro la Picasa de la casa. Y de a uno van saliendo medio friote, calentando, pero vamos a ver qué pasa con lo que manejan la punta de la competencia, Nelson Pereira. Bien, gracias compañeros, estamos de lleno ya en la segunda etapa con el único puntero durante toda la mañana. Salió prácticamente igual de cómo llegó, no lo apuró, simplemente lo dejó andar, lo armó al caballo y cómodamente en ese galope prolijo que ya Augusto Fleita se lo comentó, está haciendo lo mismo en esta segunda etapa. Entonces miramos hacia atrás y las dos damas que lo persiguen más o menos están siempre a la misma distancia que salieron en campo de neutralización. Son 150 metros para los más inmediatos perseguidores, que lo es el Don Flaco con María Victoria Batista y lo es la Tordilla La Moni con Valeria Martínez, que lo que es personal de la última vez que la vi en Tala, la veo con un estado imponente, una yegua apretada que aumentó muchísimo más los kilos, que está dura, que está galopeada, y son los dos que están en el segundo lugar buscando a este puntero, que lo miran por arriba del caño, que trepó la cuesta con muchísima comodidad, que su jinete conversa con los acompañantes tranquilamente, que se apoyó en la montura, y nosotros estamos en el kilómetro 204, en esto va nuestra unidad móvil rural. Nosotros nos habíamos quedado un poquito detenidos, salimos observando el andar de la número 21, Milagro La Picasa con Eduardo Echeverri, un poquito más adelante nos encontramos con el número 30, que es Mi Secreto, el de Eduardo Miranda, y un poco más adelante también nos encontramos con la presencia de la número 17 Bufanda, la de Fabio Lacuna, y la verdad que los tres salieron fríos, salieron en galopitos de calentamiento, pero costándole mucho armar su paso a un ritmo totalmente diferente al que lo hacen las dos yoquetas que están en la persecución del que maneja los hilos de la competencia. Indudablemente hay una diferencia abismal, y también con lo que pasa atrás, lo que quiere decir que cada vez se van a ir estirando más la fila con relación a los tres que manejan la punta de la competencia. Apareció Don Egoísto y pasó un auto por un charco, había un montón de gente, imagínense las cositas que le están diciendo. Salieron todos ya del campo de neutralización, me dice Rubén Duarte, y nos dijo también, no sé si Augusto lo captó, Richard González, que llevamos 5 kilómetros ya de esta segunda etapa, referencia Nelson Pereira.
los arrozales, se casaron los taiperos. Cuando tuvo que emigrar en Cita Rosa, nuestro gran coplero. ¿Por qué será que el destino fue tan cruel con el obrero? Que los patos y gaviotas buscan a su compañero. Cuando volvió del exilio, de nuevo al Uruguay, ya no encontró los taiperos soñados en aquel arrozal. Dicen que se fue con Vera, nuestro amigo, nuestro hermano, que no nos pudo encontrar, pero nos anduvo buscando. Bien, gracias. Y Vaquito, se juntaron los tres, le decía que la que se hinchaba el grupo, la que tenía intenciones de venir a buscar el puntero de la tordilla, y así fue. Vino, se la trajo por el lado derecho, entonces el jinete del reo lo cambió de la izquierda a la derecha y se la puso al costadito. Ahí la va mirando a la yoqueta que la agarró a la tordilla, quiso irse, pero el caballo se lo puso al costado y ahí se quedaron los tres quietitos. María Victoria se quedó a la cola, no entró en ese jueguito de que me voy uno, que me voy el otro, se quedó ahí mirándolo. Un caballo que se levanta y va, ahora aparece la yoqueta, lo va a cambiar de la derecha a la izquierda. Ahí María Victoria lo cambió un poquito, van los tres juntitos, se descuelgan en la pendiente en este bajo, marchando, galopando en buena forma. Vino la manga para la tordilla, no lo han mojado, creo, todavía al reneo, al de Marcelo Olivera. Ahí vino la manga también para María Victoria. Batista, trabajan los tres, marcha y marcha. La segunda etapa está en marcha, lo que es la 30ª edición del Éxodo del Pueblo Oriental, y usted lo vive a través de los micrófonos de Rural. Por diferentes caminos el viento cruza silbando, se entrevera con las nubes como para decirnos algo. ¿Dónde andará Cita Rosa hoy? Hoy te estamos nombrando por las costas de los ríos, entre arrozales y bañados. Corriendo bajo el agua, tres estilos diferentes, tres caballos distintos y un mismo sueño, una misma realidad. Es tratar de mantenerse todos lo más que puedan, Augusto Fleita. Es verdad, son tres cosas bien diferentes. Se terminaron la época de los mismos para la Moni. Hija de la Monito, mucho antes de correr, ya tenía esta cría. Corrió dos competencias para mostrarla, para trabajarla, para ajustarla. Hoy es el día de ir sí o sí de frente y mano hacia adelante. Saben de desafíos fuertes, les gustan los desafíos fuertes. Y hoy Valeria Martínez quiere que otra máquina blanca desde allí aparezca adelante. Está claro, sin escucharlos, solamente de leer sus procedimientos, que les gusta cantidad. Apareció, no se sabe de dónde. Le cambiaron de monta y nos olvidamos. El reneo, que con Pablo Gijena un día mostró las cartas en José Pedro Varela. Después ha tenido inconvenientes. Hoy Marcelo Olivera lo ha corrido con una confianza tremenda. Caballo puro, marchador, con oficio, tiene tiempo, tiene clase. Neutralizó bajito, hizo la punta en la primera etapa a su gusto y antojo, y sigue teniendo el privilegio de estar en el fuego de la carrera. ¿Quién es el tercero? Victoria Batista, con un caballo que ganó el Rey de Damas, que antes había ganado algún pirata. Es el que menos impresiona, pero los títulos los tiene. Vareo no le falta. Lo vimos arrugado hoy en la primera. Por momentos no nos terminaba de convencer. Por momentos aparecía y arrimaba. Creo que el temperamento de Victoria, además cumpliendo órdenes de Jorgito, la hace correr sí o sí adelante y en el fuego. Debe saber que no es el manso, pero lo corren como si lo fuera. Solo ha quedado un recuerdo, los patos cruzan silbando y las gaviotas nos gritan como cobrándonos algo. Las radios casi no pasan la canción del taipero, pero la llevamos dentro quienes contigo anduvieron. Por diferentes caminos el viento cruza silbando, se entrevera con las nubes como para decirnos algo.
¿Dónde andará Chita Rosa hoy? Hoy te estamos nombrando por las costas de los ríos, entre arrozales y bañados. ¿Dónde andará Chita Rosa hoy? Hoy te estamos cantando los peones de la Rosa, caiperos y obreros. Cuando todavía corre el cronómetro y no aparece nadie que lo va a hacer, que estuvo largando del campo de neutralización a 1 minuto 42 para el número 27, que lo era la bufanda con Fabio Dacuna, era la más próxima. Luego ahí había un grupito arriba de los 2 minutos que lo era el número 30, Mi Secreto con Martín Clemente, que eso estaban en los 2 minutos 41. Y luego se empezaron a aumentar la distancia en el filo de los 3 minutos. Observada, estuvo largando la número 21, El Milagro, con Daniel Echeverri. Vamos a ver qué pasa, si aumentan, disminuyen las ventajas que había en el campo, si cuenta el cronómetro, qué es lo que irá a pasar con esas diferencias, Nelson Pereira. Segunda etapa, nombre del abuelo, Miguel Ángel Rodríguez, recordado hoy por el Club Nacional de Sarandí del G. Y ahí aparece Carlota y el Augusto y toda esa barra. Mirá vos, ahí se van sacudiendo los tres. Una casaca celeste, una casaca blanca, una casaca verde, un caballo zaino, un colorado Cabos Negro y una tordilla. Son los que van marchando rumbo al punto de retorno de esta larga segunda etapa, 35 kilómetros que no se pintan en Chala y que van a costar, y que van a costar muchísimo para quedar cara a cara con el cartel de llegada, con la cuadriculada frente al Club Nacional de Fútbol de Sarandí del Chile. Les cuento, les digo, compañeros, que aumentaron una enormidad en la diferencia. A 4 minutos 50 pasó trabajando el número 21, que lo es Milagro, con Danilo Echeverri. A 5 minutos 20 lo hace el número 27, que lo es la bufanda con Fabio Dacuna del Concordia. A 5 minutos 38 ahí pasó galopando tranquilamente, haciendo su reír, la número 16, Michinito, con Yanira Belenda. Y el último en pasar por la referencia, 6 minutos, es el número 30, Mi Secreto, con Martín Clemente. Esos son los cuatro, pero están arriba de los 6 minutos, compañero. Y ahí están los tres punteros, está el Zaino, está el número 5, está Reneo, el de Marcelo Olivera, que galopa mansito, tranquilo, cada vez más mansito. Allí trabajando está Victoria Batista con el Colorado, que a veces galopa más para arriba que para adelante, el flaco. Y por el otro lado está Valeria Martínez, que la trata de esconder a la tordilla, que parece que se esconde, que se guarda, que se mete ahí. Entonces, Augusto, yo me paso el dedo en el cristal de los lentes, digo, no estarán empañados, porque uno mira esto y falta tanto, y parece que tiene tan poco. Si no hubiera sido por lo que hemos visto los últimos fines de semana, Augusto, si no sea por lo que es su majestad del tiempo, con ese vapor, con esa humedad, con ese clima, que no colabora ni ayuda absolutamente en nada, nosotros diríamos que esto de a poquito se van gastando y que le va a costar una enormidad volver hasta Sarandí de allí. No sé si es mimosa o se guarda o viene con lo justo, pero la monita cuando puede, la moni, cuando puede, larga el trote. Cuando puede, larga el trote. Hace rato que nos parece que el flaco de Victoria Batista viene porque es guapo. Ya en la primera, pese a que neutralizó muy bajo de pulso, en la primera venía como duro, sin gustarnos los movimientos que tenía. Bárbaro, bárbaro lo de Marcelo Olivera, que pone un coraje imponente. Sara Artigas lo mandó al frente, le dijo adelante, sí o sí. Y bueno, y ahí va llevando al Reneo, que es el que tiene más medios, que es el que galopa más fácil, que es el que tiene más oficio. Y ahí, pese a que son cosas diferentes, están parejos. A ninguno de los tres les sobra mucho. Y si no juegan con el golero, quedan afuera de la cancha. Bueno, Augusto, y acá se va terminando la calma. Esto es en serio. Augusto está con la calculadora. Hay una intentona. Valeria Martínez va a tratar de ponerle ella, de marcar el ritmo de carrera, de no esperar, de no dormirse. Por lo que decía Augusto, por las patas largas de ese pura sangre que aparentemente viene muy bien o viene mejor de cabeza que lo que es el resto de la tropilla. Ahí pegaron la vuelta y ahí apuraron un poquito más el paso, y aquí
aquí nosotros vamos metidos entre los pozos perdidos de esta ruta que tiene una banquina hermosa, pero que por el centro es bravísimo andar. Hasta es bravo toser, porque hasta se atura uno. Trata Valeria Martínez de hacer prevalecer las carreras corridas este año por la Moni. Ya corrió dos veces, una bastante suave, otra un poco más arriba, más arrimadita a la carrera. El otro día estuvo por ir a San Bautista. Había una piedra para sacarle el cuerpo, como era el paracaidista, y marcaron aquí rumbo a Sarandí del G. Por eso rasca y rasca. Tiene mucho tiempo de entrenamiento y tiene dos carreras encima, floreando ambas, lo que la deja pronta para en la tercera aparecer en la cresta de la ola. No debe de tener menos tiempo de entrenamiento el Reneo, pero hace mucho que no corre. Estuvo lesionado y parado un tiempo. Entonces, ahí es donde quieren, la gente que corre por el Club Sarandí de Sarandí del G, quieren que esté la diferencia. Marchando, raspando, rascando, metiéndole el cuchillo de a poquito en todos lados, pegándole en los tobillos cada vez que pasa al grandote de Zapicán. Ahí está la definición de la carrera. Tendrían que rodar varias veces los de adelante para que los de atrás agarren, porque se fueron quedando muy de a pie, porque la diferencia se ha hecho ostensible, porque el clima, a los que no estaban 10 puntos, los fue dejando de carrera rápidamente, hasta algunos de ellos con antecedentes. Entonces la carrera se vuelve hacia adelante, corrida sin respeto por el clima, corrida con una confianza excedida en ambos caballos. Y ahí pasa como en la del ciclismo, corriendo en los promedios límites. No hay quien venga de atrás, simplemente se van cayendo algunos del pelotón. Y ahí está la explicación de lo que se hace hoy. El ciclismo lo maneja con mucho más número y con mucho más ciencia, porque es una disciplina que se corre a nivel mundial y porque hay mucha tecnología y mucho dinero a favor de él. No deja de ser también un deporte de resistencia, y en el que Raíd, que es único en el mundo y que tiene más de 80 años de experiencia y de errores acumulados, va sacando también sus propias conclusiones. No hay caballos para disparar arriba, hay caballos para marchar desde el vamos, para aprovechar los tiempos de entrenamiento, y los otros van perdiendo pie. No dan lugar a sorpresas, van todo dentro de lo sabido. Las sorpresas y los accidentes ocurren cada mucho tiempo. La calandria cantora que trae en su verso canciones de amor. Vos sos del norte la gloria, dulzura y hechizo, mujer y canción. La chamarrita lindona de allá de la sierra te trajo su voz. Con gusto a flores camperas, perfume de monte, guitarra y fogón. Chamarrita, chamarrita, chamarrita de ribera, que silba el viento en las cañas y paseas por la frontera. Chamarrita, chamarrita, vos sos linda y querendona, sos como humilde florcita y suspiro de acordeona. Momento importante de la carrera. La Z siempre fue una referencia. 24 kilómetros de la segunda etapa, faltan 11 para el final, un poquito menos. Y habían puesto a 30, ¿eh? Valeria Martínez no quiere mirar a nadie, quiere que la miren a ella, entonces va adelante. No hay nadie para que ella observe, solamente quiere ver el cartel de llegada y lo antes posible. La tordilla que corre por el Club Sarandí rasca, 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 quiere cortar sin que la vean, quiere hacer daño sin pegarle un tajo grande, simplemente irle cortando de a poquito, pero no quiere mirar a nadie más que el cartel de llegada. Toma la punta, mueve la canasta, es mía y no la suelto. Complemento un poco lo que dice Augusto, porque seguramente la gente de la Asociación Rural de Zapicán va a esperar hasta último momento, va a pegar un chuzazo solo, pero va a ser para matar. ¿Qué sucede con los que están retornando? ¿Qué sucede con los que van al retorno? ¿Qué sucede con los que están detrás con Boco a la otra Unidad Móvil Rural? Se cambió Gigena de derecha a izquierda, se cambió Gigena, la Olivera,
Rivera, efectivamente, Gijena fue el que lo corrió antes. Se cambió por la izquierda, se define la competencia. Se define el éxodo del pueblo oriental. Faltan 10 kilómetros, un poquito más, un poquito menos. Pero se cambió lentamente, tranquilo, se fue escondiendo entre las camionetas. Lo puso por la izquierda y allí está Reneo, entonces, el de Marcelo Rivera. ¿Qué hace Valeria Martínez? Trabaja por la derecha, pero pataleó. Pataleó el caballo de Olivera, pataleó, se fue firme a gusto y pataleó el caballo, lo vuelven a levantar y entonces va el cuchillo, lo va a contraatacar ahí la Moni. ¿Qué va a hacer? Se desparramó el caballo a gusto. No lo contraataca Valerio Martínez con la Moni, simplemente mantiene el ritmo de marcha y alcanza y lo vuelve a apretar. Se endulzó Marcelo Olivera, viene con un caballo que masca el freno, que galopa cantidad, y le gustó para salir de la monotonía, para que alguna oyente no se nos duerma como reclama porque dice que esto es un sueño imponente. Bueno, allí Marcelo Olivera le puso sal y pimienta, cruzó la carretera por atrás y le pegó el tajo. Ahora pone su caballo por el medio y se vuelve a juntar por el otro lado con una Valeria Martínez que hoy no le tiene compasión a la Moni y que cuando tuvo que pegarle, le pegó como corresponde. Escuchaba a Richard González que desde atrás nos dice que el más próximo es el Chinito. El otro día en Tupambaé ganó un caballo que corrió el Panamericano, el abierto del Panamericano de Flores, cuando ganara el amarillo. Ese Chinito que viene atrás ganó el abierto del Panamericano de Flores hace mucho tiempo. Antecedentes tiene. Mojan y mojan a la Moni. Marcelo Olivera se tiene unas ganas imponentes. Mira y conversa por todos lados. Capaz que lo quiera definir antes. Quien no quiera correr la carrera del final, se conversan y se conversan. Hay calor y el agua la quieren todos. Sí, señor, allí hay algunos gestos, mira, muchas gesticulaciones. Quedó Marcelo, atento, que quedó ahí Marcelo Olivera por el centro, conversando con las dos camionetas, con la de él y con la de Valeria. Fue la primera intentona. Marcelo Olivera pensó que tenía más caballo, no lo encontró, pataleó el caballo. Valeria Martínez lo miró como resignada cuando veía que el caballo se iba. Después vino cuando tenía que soplarlo, tal vez no pudo, y ahora se quedaron en la misma línea y ahora vuelven a conversar y ahora le pusieron todo el pimentón, todo el condimento, toda la picantina que tenía que tener la carrera. Siguen las conversaciones. ¿Cuánto falta? Llevamos 26, llevamos 27 kilómetros, están faltando 8.300 metros. Ahora sí, nadie sigue a nadie, uno por la derecha, otro por la izquierda y a gusto con el micrófono. Y se conversan porque está bien, porque están corriendo una carrera de caballo, no están peleando. No hay un cuchillo de verdad, ni hay un revólver cargado de balas, ni droga en el medio para que se peleen. Nos vamos a hacer sangre dialécticamente, nos vamos a pelear definiendo, porque es un deporte y está bien que se defina. Y está muy bien cuando se decide llegar de la mano. Es el momento clave, crítico para Reneo, que no tiene la misma alegría, que le comenzó a pesar la cabeza, que hay una pata que no lo acompaña. Y la Moni le comienza a tocar y a querer sacar sangre en esa rascada casi inocente. Valeria Martínez tiene la punta, quiere que solo la miren a ella. Yo soy la protagonista, vengo en la hija de una gran yegua, llevo una camiseta que viene cargada de éxito. Marcelo Olivera viene en un caballo que galopa cantidad, que tiene oficio, que guapea, con una camiseta histórica de campeonatos, pero hoy tiene una cinchada brava. Atento, compañero, perdón, que es incidencia importante, estamos muy cerquita, estamos golpeando las puertas de Sarandí de Chí. Se terminó la monotonía, se terminaron las conversaciones, se terminó el sueño, se terminó todo aquello de ir hablando de cualquier cosa para que pasaran los kilómetros, y se viene lo que es en serio ahora. ¿Logrará su propósito Valeria Martínez de raspar y gastarlo a este zaino? ¿Logrará su propósito Marcelo Olivera, que lo trató de aguantar, de mantener, de tenerlo ahí pensando en que es más ligero? Vuelven a haber conversaciones de la camioneta con los jinetes, de las camionetas con las camionetas. Decía Augusto, qué carrera linda, a los dos les gusta, los dos se corren con ganas, los dos quieren ganar, ninguno especula, los dos vinieron a definir decididamente. La Tordilla quiere definir la competencia, lo tiró por la izquierda, apretó el ritmo, se define Augusto. Tiene
medios, pero no tiene explosión el Reneo. Es guapo, es bárbaro. Ha hecho una carrera notable. Marcelo Olivera le ha puesto los puntos. Se ha mejorado en la montura cantidad, pero creo que hoy una bestia blanca se lo lleva puesto. La naturaleza del caballo puro de carrera lo hace tener una explosión, que no la tiene en fuerza el Reneo. La Moni, que es una yegua con clase pero cruzada, que tira un árabe cerquita, tiene polenta, pero no tiene ese pique largo que de pronto puede tener un puro de carrera como el Reneo. Hace rato que pienso que la Moni es superior hoy, este domingo aquí, en el Éxodo del Pueblo Oriental, pero no logra desprenderlo. Y el Reneo se comenzó a armar nuevamente, y hoy le pesaba la cabeza en el freno. Ahora lo entró a masticar el freno otra vez. Hace rato que el aparatito marca 30 primero y después otros números, y ahora vino el diálogo que no había habido todavía. Ahora Marcelo Olivera conversa con Valeria. ¿Qué se estarán diciendo? Se sacuden la cabeza, mueven los hombros. Dice que van a definir, Augusto. Los últimos. Son 30 kilómetros, 500 metros de carrera, a 27.100 de promedio. Cuando veníamos a 25, habla de lo que han hecho en los últimos kilómetros. Cuando Valeria Martínez la quiere toda para ella, Marcelo Olivera se compartí un poquito. Ahí está el repecho de la OCE, y empezamos a descolgarnos en la pendiente. Veremos que salen de todas estas conversaciones. Conversaron las camionetas, conversaron los jinetes. Marcelo Olivera lo hizo con las dos camionetas, ahora lo hace con Valeria Martínez. Ahora Valeria mira hacia atrás por primera vez en la mañana. Parece que se siguen firmando pactos de no agresión, Augusto. Hay tranquilidad ahora, se tranquilizaron los dos después de todas esas conversaciones, de las sacudidas de hombros, y entonces acá vienen tranquilamente. Cambió de canto la hornera, se levantó una brisa de tranquilidad para de esa manera ir borrando aquella tormenta imponente que teníamos un kilómetro atrás, Augusto. Pues ya va a encontrar el micrófono, Augusto, ya lo tiene. Cambió todo, Augusto. Con el final del Éxodo del Pueblo Oriental a la vista, con un Reneo que va y viene, que hoy ha mostrado, además de lo que nos ha gustado, por la clase que tiene, por la que muestra, más allá de la que tenga, que no sabemos cuál es, por ese caballo puro que muestra todo, que tiene oficio, que sabe galopar, que se alinea en la ruta. Por momentos tiene sueño, por momentos viene querendón, creo que viene con lo justo y está de guapo. Y en este momento la Monito pone un cambio hacia atrás, como durmiendo más aún la carrera Valeria Martínez, que sigue adelante. Habrá no definición en los peligrosos badenes del Nacional de Sarandí del G. El cambio de llegada, propiciando una definición, es una de las claves que los clubes tienen que manejar cuando después se quejan del trabajo que da repartir los boletos de una llegada de la mano. Le tocará el turno al Nacional, le tocará el turno a varios de los grandes, ir sacando la llegada de adentro de los pueblos. Ahí le estaremos dando un lugar a los que les gusta definir. Llegando en llegadas peligrosas es donde estamos propiciando que muchas veces, cuando no se pueden despegar en la ruta, haya que llegar de la mano. Es cuidarse el cuero también. Esta es cuando hay similitud de fuerzas. Soy de los que piensa que porque ser de la misma camiseta no hay que llegar de la mano. No hay ni que ser amigos para llegar de la mano. Llegar de la mano es algo que circunstancialmente se da en la ruta. Y hoy parece que se había conversado mucho. Y el Reneo puso todo de sí. Mucho más de lo que podía. Gastó hasta la última bala. Se durmió, roncó y volvió.
volvió a mascar el fierro para querer la carrera. La Tordilla, con la gran ventaja de las dos carreras livianas de este año, se queda sola en la punta. Por más que de pronto, entre los humanos que andan en la vuelta, hubieran decidido llegar de la mano, siempre los caballos hacen la diferencia. Siempre los caballos, a la hora de la verdad, tienen la palabra. Hubiera sido un gran premio para Marcelo Olivera, un entusiasta, alguien que mejoró su manera de montar, alguien que preparó mucho tiempo, alguien que vino hoy corriendo a Caro Cruz convencido que venía de a caballo. Pero, a veces con hacer todo bien no alcanza. A veces, cuando hay un caballo superior, no queda otro que resignarse. Entonces, en Sarandí del G, otra yegua, otra camiseta verde. Otro año de las damas, donde el sexo débil se hace fuerte y donde las señoritas pasan al frente. La más linda del raíl, subida en una yegua con muchísimo futuro, comienza a gritar y a mostrar su camiseta verde y a que el festejo siga de largo. Ya estamos en el bulevar, ya se va yendo la caravana, ya suenan las palmas de la multitud que aplaude. Y ahí estamos entonces, galope tendido buscando la red. Principal raspó, consiguió su cometido Augusto Fleita. Y esa barra que anda en la vuelta de esto se esfuerza a Bernie es Bernadette, atacada por esas manos increíbles que le han hecho probar que es muy fuerte. Ese fuerza Bernie es el homenaje a Bernadette, que está por allí, que sigue en pelea como una grande. Hoy es el cumpleaños de Bernie y seguramente el regalo más grande que va a recibir en todos sus cumpleaños es el de este, que una de las nenas mimadas de la casa llegue con un triunfo. Estamos en la planta urbana, doblamos la última curva, se puede pasar este año por dentro de la Petrobras. Dio el trote, lo acomodó, da lugar a que le aplaudan. No es del pueblo, corre por Sarandí del G. Es el final, llega el relato del Vasco. Amigos oyentes de Rural, con el gateado viejo que galopa detrás de la Tordilla, con el sol que va apareciendo para ponerle un color muy especial, con el blanco, el azul y el rojo que domina la calle de Sarandí del G, con todo el público que se vino como diciendo, también somos parte de este éxodo del pueblo oriental. La casaca y la bandera tricolor se van bien arriba, y como tantas veces ha sucedido, cuando es todo blanco, azul y rojo, aparece la verde del Club Sarandí en el pecho de una dama. Y Valeria Martínez, que ha conseguido tantas cosas, que escribió una historia hermosa con la Monito, hoy viene con su hija a recibir las palmas. Trabajó para ganar, luchó, hizo absolutamente todo. Habían hecho un pacto de paz con un colega y después el reneo se quedó lejos para que la Tordilla luciera la estampa. ¿Cuánto vinieron a mirar la Tordilla? Pero ¿cuántos ojos se posan en la espalda de Valeria Martínez? Y ahí está, esta sociedad fuerza Bernie. Vamos Bernie, vamos paisito querido, vamos a aplaudir a la Tordilla, estas sangres de Tordillo que han conseguido tantas cosas, la casaca del Club Sarandí frente al Club Nacional, las palmas que se juntan, el brazo arriba, la cuadrícula de abajo, ganó la Moni, ganó Valeria Martínez, fuerza Berri, festeja y grita, tuvo la fuerza que tiene que tener esta barra, y lo aplaude y lo festeja, y hay alegría en las veredas del Club Nacional. Ganó la Moni, ganó Valeria Martínez, festeja el Club Sarandí, aplaude todo Sarandí del G, la fiesta grande del éxodo del pueblo oriental tiene colores de la casa para festejar. Las costillas que por poco geriaban ya el pellejo, y acabé por llevármelo de domingo diferente, era el lumpago oriental. Se termina la bailanta y se carga de ansiedad.
se escuchan ecos del baile, mientras otros amargueando, con las garras bajo el brazo, jinetes van preparando. Tempraneros contemplan la soberbia caballada que entre trancos y mareos van calentando las tabas. Las camionetas ya prontas con las tarrinas de agua para asistir a la yunta en esa larga distancia. O en el bar el popular, en su cuna zarandí, grupo de amigos vaquianos entre bromas, entre tragos, dio nacimiento al rally, la radio sintonizada para escuchar a conciencia y en lo alto la bandera da arranque a la competencia. Termina la amistad hasta llegar a la meta, donde vuelve a ser familia al terminar la carrera. Es solo una historia más de amigos, de aparecerías, del que disfruta viando de la barra amanecida y del fraternal apoyo a la familia reidista.